La inversión ejecutada en la primera nave automatizada para la producción de huevos que se concluyó en el país supera los 3,6 millones de pesos. En 6 meses de crianza se acopiaron alrededor de 8,9 millones de unidades. Se incluye un incremento en la producción de un 20%. En la viabilidad y la conversión también en el orden del 20 al 25%. Ejemplo, de una conversión de 1.7 de plan, se coge en real al cierre de 2019 1.24, que es impresionante. A ello se suma que las aves mantienen una viabilidad superior al 99%. Los sistemas automatizados con que cuenta garantizan el control de la alimentación, la producción y el ambiente de la nave, lo cual humaniza el trabajo y contribuye con la protección del medio. Desde el punto de vista ambiental, es un cambio totalmente. ¿Por qué? Porque en la tecnología actual, la excreta está debajo de las aves el año entero en producción. Y acá, en esta tecnología, no te lo permite. Es decir, tú evacuas las excretas cada 2 días y, por lo tanto, tiene un impacto total sobre el medio ambiente, porque las excretas no están, no permite contaminaciones, y lo más fundamental, que al medio ambiente, es decir, al exterior de la nave, tampoco le trae contaminación. Usted trabaja aquí, en esta tecnología, que no hay ni una mosca, no hay ningún elemento de roedores, ningún animal. Considerando los resultados productivos, económicos y la estabilidad en el funcionamiento de la tecnología, para este año se prevé ejecutar 2 naves en la unidad empresarial de base 28 de enero, con valor superior a 3,8 millones de pesos. Va a tener las mismas estructuras, confeccionadas por Metro, construidas por Metro, y estamos tratando de contratar la misma tecnología que se había contratado en Alemania, que estamos en ese proceso en estos momentos. Ya estamos en el momento de la preinversión, terminando las documentaciones reglamentaria para acometer el programa de ejecución en los próximos meses de las naves. En lo que va de año, en la nave automatizada construida en Pinar del Río, se produjeron alrededor de 2,3 millones de huevos, sobrecumpliendo la cifra planificada y con un 20% de puesta más que en el sistema tradicional. Desde Pinar del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, para La Mesa Redonda.